Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Team Davion. Hoy les voy a enseñar a jugar al Castle Siege de principio a fin, desde que nos registramos hasta que lo ganamos. Bueno gente, como verán estamos acá en el puente del Valle de Lorencia. Vamos a tocar acá el Guardsman. Vamos a darle clic izquierdo. Y como verán acá tenemos el status primero del Castle Siege cuando arranca, ¿no? Y después vamos a la sección, la pestaña anuncio. Y yo, bueno, acá ya tengo clicado el botón que es anunciarme para el Castle Siege para poder participar en la parte del registro de Signos Flor y poder jugar el CS, ¿no? Y acá en la parte de listas vamos a tener a las guilds que estén participando. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el ingreso de los Signos Flor. Acá si mi compañero Julián me acelera el trámite. Muy bien. Ahí está. Bien, vamos a registrar. Como verán, yo tengo 496 signos flor, pero no tengo registrado ninguno. Así que vamos a... Espérenme, voy a cerrar acá. Les voy a mostrar, yo acá tengo dos stacks completos de signos flor. Así que vamos a agregar. Vamos a ir a la pestaña de anuncios y vamos a tocar en registrar. Y como verán, va cambiando. Yo tengo 1, tengo 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta... A clicar mucho, vamos a ponerle. ¿Cuánto pongo? Mudavion, lo mejor dice. Claro que sí. Bueno, vamos a poner 100, ¿sí? De ejemplo, 150, ahí me está escribiendo nuestro compañero. Espérenme, denme un segundito. Bueno, como verán, ya llegamos a los 152 acá haciendo flor. Y ya que están registrados, vamos a ir a la web. Acá en la pantalla principal de la web, vamos a tocar en más y Castle Siege. Y acá vamos a tener una información de quién defiende el castillo y quiénes son las guilds anotadas. Como verán, Pruebita, que es el guild con el que estamos ahora mostrando, ya tiene 152 march o signos flor, ¿sí? Bueno, y una vez ya ingresados los signos flor, vamos a pasar a la siguiente etapa. Acá mi compañero va a ingresarlo, me va a acelerar el trámite nuevamente. Bueno, como verán, comenzó el periodo de la selección de gremios del Castle Siege. Este es un tiempo de espera, por así decirlo. Vamos de vuelta acá con este NPC. Verán que tenemos el estatus normal, ¿no? Sigue la cuenta atrás para el CS. En anuncios ya no podemos hacer nada. Y en list, como verán, no tenemos una lista. ¿Por qué? Porque se están seleccionando los gremios. Recuerden que los dos que más signos flor hayan ingresado son los dos que van a poder coronar o, por así decirlo, ganar el Castle Siege. Y el tercero que participe no podrá coronar, pero sí podrá ayudar a... sacar a la guild que esté defendiendo. Y ahora como verán estamos en la sección de gremios del Castle Siege completada, o sea que ya se eligieron los gremios que van a participar. Vamos de vuelta hasta nuestro NPC. Tenemos acá el periodo que sigue la cuenta regresiva, el anuncio ya no podemos hacer nada y en lista como verán tenemos a las guild que son asistentes, o sea las alianzas de las guild principales, que son las que dicen Mantine, en inglés azul. Bueno, y tenemos también el guild staff, que es el que está defendiendo el castillo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. ¿Qué es la etapa 6? Go, go, go. Bueno. ¿Y esto qué sería? Para que la gente prepare... Para que vaya comprando sandwich esta cosa. Que vaya comprando sandwich. Bueno chicos, en la siguiente etapa tenemos el comienzo del periodo de preparación del Castle Siege. Es simplemente un periodo de espera para que todos se puedan organizar, preparar las party con las que vayan a jugar, ¿no? Así que vamos directamente a la siguiente etapa. Ya arrancó el Castle Siege, ya se está disputando. Vamos primero lo primero, ¿no? Vamos a sacar los comentarios. Vamos a ver cuál es la interfaz que nos aparece, ¿no? Tenemos primero el mapa acá abajo a la derecha, donde abajo tenemos el tiempo restante de disputa del CS, el mapa del Castle Siege, o sea, del castillo o de la sección de afuera. Tenemos este botoncito que dice 100, 90, 80, 70, que bueno, como verán es para sacarle la nitidez al mapa. Este botoncito más es para el zoom del mapa. Eso es algo interesante para poder verlo no completo. Y tenemos acá en la sección de arriba esto que es algo muy importante, ¿sí? Es el poder que tiene, en mi caso, el Master de la Guild, que es un poder de invisibilidad. Que para que funcione tengo que matar esta cantidad de personajes sin que me maten a mí. Pero como verán tengo 0, en cuanto mate a 1 voy a tener 5 de 1, 1 de 5, perdón.
2 de 5 hasta que tenga 5 de 5 y puedo utilizar el poder, ¿no? Que más adelante voy a mostrar el poder tanto del Master, que es invisibilidad, el Battle Master, que tiene el poder de congelar, y el asistente de la guild, que tiene el poder de cancelar la invisibilidad del Master de la alianza del guild contra él. Como verán, ya estamos ingresando en el castillo, ¿sí? Esta es la parte de la entrada. Vamos a tener que destruir todas las estatuas que ayuden, ¿no?, en el castillo. Así que vamos a empezar a destruir nomás con nuestro BK. Vamos a romper nuestro BK, que tiene bastante stat, para poder hacer todo este video lo más rápido posible. Una parte divertida, ¿no?, del Castle Siege, que a mí me gusta mucho, es el tema de las catapultas, ¿sí? Como verán, clicamos acá, que lo tienen tanto los que defienden como los que atacan. Vamos a tocar el Front Sharp One y vamos a dar la shoot. Y como verán, la animación está lanzando una roca para los que vengan a querer destruir el castillo, ¿no? A sacar del poder a lo que estén defendiendo, que en este caso es la Guild Staff de la administración. Y bueno, vamos a chequear el mapa. Y más o menos por esta zona de acá abajo del mapa es donde están las catapultas de las guild que ataquen, ¿no? Así que vamos a sacar y vamos nomás a seguir destruyendo. Como verán, acá hay una estatua que ya está rota, pero sigue curando a los defensores del castillo, ¿no? Como verán acá, Mudavion, que es la asistente master del staff, ven que tiene unas crucecitas rojas, lo está curando constantemente, por más que esté roto, lo va a seguir curando, ¿sí? Así que es algo muy importante, si se puede destruir al principio el tema de las estatuas para que no se curen los demás que están defendiendo. Vamos a ingresar al castillo. Ahí está, le pegamos a nuestro compañero, hasta al asistente master del otro guild, ¿no? Bueno, como verán, acá está el castillo, aquí está resguardada la corona, ¿sí? Que para poder quitar ese campo de fuerza tenemos los switch, ¿sí? Los altares. Acá tenemos uno, va el 2, y por acá abajo tenemos el switch 1, ¿sí? El 1, acá está, los altares 1. Para poder quitar la defensa que cubre la corona hay que tener un personaje de alianza o de la guild que esté en el switch 1 y en el switch 2, ¿sí? Si no, no se va a poder quitar la defensa y por lo tanto no podremos nosotros como master tomar la corona, ¿sí? Así que les voy a mostrar, primero para agarrar el switch, vamos a darle clic izquierdo y ahí, como verán, sale el cartel de que se está activando. Y acá abajo nos dice que el switch 2 está para el guild pruebita y que lo tiene prueba, que en este caso soy yo. Bueno, ya tenemos el switch 2, ¿no? El 1, perdón. Así que, ahora, ¿cómo lo defendemos? Primero, al tener el switch, las demás guild van a buscar bajar nuestro personaje, matarlo, para poder tomar el switch ellos. Y nosotros podemos perder el switch si nos derrotan o si nos alejamos. Como verán, acá me ataca, me puede sacar el switch, no, si me baja. O si me alejo lo suficiente, me dice que no estoy cuidando más el switch, ¿no? Entonces ya lo perdí. Como verán, ya no está del guild pruebita prueba con el switch 1. Así que, bueno, vamos a hacer que Sauron 2, acá está Elfa, tome el switch 1. Ahí, como verán, ya cambió, ahora lo tiene Sauron 2 y vamos a ir al Switch 2 para que lo tome otro personaje nuestro que sea de la alianza de alguien, que en este caso es Cucharita. Y ahí, como ven, pruebita ya tiene a Cucharita, perdón, el Switch 2 Cucharita y el Switch 1 se lo tiene Sauron. Recuerdan acá, ahí como verán, la defensa de la corona se saca al estar los dos. Ahora vamos a hacer que uno salga del switch, así vuelve a ponerse el escudo. Como ven, ahí el escudo se está activando. Y ahora vamos a hacer que los dos tomen de vuelta los switch, entonces que se desactive el escudo, ¿sí? Y aparezca la corona. Ahí, como verán, el escudo se está removiendo y entonces ya tengo la corona. Ahora bien, para coronar tenemos un tiempo determinado, tenemos que juntar 60 segundos, ¿sí? ¿Cómo lo juntamos? Dándole clic a la corona. Y como verán, mi inglés es malísimo, no esperen que traduzca esto, pero dice 0 segundos, ¿sí? Es lo que va sumando, que es esta barrita amarilla. Vamos a salir, como verán, y dejaré de juntar esos segundos. Y yo, como ven, ahí tenía 11 segundos acumulados, ¿sí? Ahora,
Nosotros tenemos que juntar 60 segundos, así, coronando, para poder ganar el Castel Siege. Ahí está. ¿Qué pasa? Si a nosotros nos matan, ¿sí? Y nos vamos afuera del castillo, empezamos a perder segundos acumulados. Eso es interesante. Se pierde cada 10 segundos, estando fuera del castillo, se pierde un segundo acumulado que tengamos para la coronación, ¿sí? Tenemos 13 segundos nosotros para poder coronar acumulados. Ahora acá el Guild Staff, en este caso Mudavion, nos va a matar y nos va a llevar fuera del castillo. Recuerden lo que dije hace un momento, que cada 10 segundos fuera del castillo perdemos uno, ¿sí? Yo tengo 13 acumulados, ahora vamos a esperar un rato afuera y como verán, nuestros segundos acumulados se habrán perdido. Y ya estamos llegando al castillo, ¿sí? Después de que nos mataron, vamos a ir al tema de la corona, ¿sí? Que como verán, sigue sin la defensa. Mi guild está cumpliendo con su deber, mi guild y mi alianza. Vamos a tocar para la corona y como verán, ya tengo 5 segundos, ¿sí? Me bajaron 8 segundos por estar afuera. Que serían 8 segundos, porque son 80 segundos. Estuve más de un minuto fuera del castillo, entonces perdí ese tiempo de coronación. Por eso es importante matar al máster de las guild en los Castel Siege, para que no lleguen a juntar el tiempo necesario para coronar y ganar el evento, ¿sí? Ahora lo que vamos a mostrarles son los poderes del Battle Master, el asistente y el máster. Y vamos a proseguir a la coronación y vamos a mostrarle cómo se finaliza el evento. Y ahora vamos a empezar a mostrar los poderes de cada personaje. Tanto el asistente como el Master de la Guild, el Battle Master. Y también los poderes que se le activan a cada una de las razas en el Castel City, ¿sí? Vamos a empezar por el Master, en este caso, que ya lo tenemos acá preparado. Acá tenemos la sección de los poderes, ¿sí? Como expliqué en un principio, tiene 5 de tope, ¿no? Y para poder usar este poder que es la invisibilidad. Yo en este caso ya maté a 7 personajes sin que me maten a mí, entonces tengo 7 muertes acumuladas. Puedo usar tanto el poder para hacerme invisible como si bajo, acá en la flechita, para cancelar la invisibilidad del máster contrario o el asistente contrario, ya que el máster y el asistente tienen los mismos poderes. El máster, estando invisible, puede coronar igual, ¿sí? Ahora vamos a activar el poder. El poder tanto del máster como del asistente como del battle master se activa con control, shift izquierdo y clic derecho. Y ahí, como verán, ya me hice invisible. Esta invisibilidad dura 30 segundos. Y les voy a mostrar que se puede coronar estando invisible, ¿sí? Vamos a corrernos. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a pegar. Ustedes si pegan se les va la invisibilidad. No pueden golpear. Estando acá invisibles, algo que vamos a mostrarles es lo que puede hacer el asistente master de la guild contraria, ¿no? O en su defecto nosotros también, tanto el master como el asistente, como dije hace un momento, tienen los mismos poderes. Acá lo que va a hacer Mudavion es cancelar mi invisibilidad, ¿sí? Que espero que la cancele ahora y no se aleje más. Ahí, como verán, me la acaba de cancelar. Ahora vamos a mostrarle cómo es, ¿no? Hay que juntar 2 muertes, ¿sí? 2 muertes, vamos a mostrarlo desde nuestro punto de vista ahora. Yo lo voy a cancelar, le voy a cancelar la invisibilidad a el contrario, en este caso, Mudavion, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver cómo Mudavion se hace invisible y nosotros se lo vamos a cancelar. Recuerden que acá está el poder de la invisibilidad, bajamos, tenemos para cancelar y nos pide 2 muertes, ¿sí? Vamos a pararnos al lado de él y vamos a darle control, shift, clic derecho y cancelamos la invisibilidad del otro personaje. Recuerden algo importante, que si ustedes tienen las 5 muertes acá y gastan 2, se le baja todo, vuelve todo a 0, ¿sí? Ahora faltaría mostrarle el poder del Battle Master y el resto de los personajes, los poderes que se les activan en esta ocasión especial del Castel Siege. Bueno, chicos, como verán, acá estamos con el Battle Master, que tiene el poder de Stun, ¿sí? Y requiere 4 muertes, las cuales yo ya las completé. Ahora, vamos a prepararnos, acá al lado de Mudavion, el Stun dura 10 segundos. Vamos a apretar Control, Shift, clic derecho. Y lo stuneamos durante 10 segundos al personaje o los personajes que estén... Ah, está sufriendo acá el Mudavion, se congeló. Tengo frío y si es de Newell, eso no lo agrego. Me tenté, boludo. Y tenemos por último el poder de Swellmaná, vamos a pronunciarlo así, que te pide 4 muertes y como verán nos da un
Naura que nos incrementa el máximo, el maná al máximo. Bueno, ahora vamos a pasar a mostrar los poderes de cada personaje dentro del CS. En este caso vamos primero con el DL, que como verán es un rayito llamado, a ver, acá lo tengo, el Fire Blast. Ahora vamos a mostrar con otro personaje, con el BK, el poder que se le agrega, que sería el Crescent Moon Slash. ¿Sí? Vamos a atacar acá al personaje y como verán, ese es el poder que se activa para el CS. Ahora estamos con la elfa, el poder de la elfa es el Starfall. Y este tiene un poquito más de rango que los demás, tiene un rango de 8. Vamos a atacarlo acá a Davion, así pueden ver el poder y esa es la animación. Bueno, acá tenemos el mago, vamos a mostrar el mago, que es el poder Lance. Vamos a atacarlo acá al compañero y como verán, esa es la animación de su skin. Bueno, acá estamos con la Summoner y tiene el mismo poder que el mago, ¿sí? El lance. Bueno, ahora acá estamos con el RF con el poder Charge. Ahí lo tienen. También tenemos el poder del MG, que como lo tenemos acá se llama el Mana Rise. Y vamos a atacar. Y ahí tienen el rayito del MG. Bueno chicos, y ya estamos a punto de coronar, así que vamos a mostrar cómo ganamos. Como verán, salta el cartelito que lo conseguimos, ¿sí? El guild pruebita lo ha conseguido, ¿no? Lo ha hecho satisfactoriamente. Sucefuli. Bien, ahora les voy a enseñar lo que sería el premio del Castle Siege, que es Land of Trial. Les voy a mostrar por dónde se llega y una cosita muy interesante para configurar antes de entrar. Ya estamos en la puerta al Land of Trial, que está fuera del castillo a la derecha. Vamos a hacer un zoom, acá estamos. Vamos a ver acá a el Gatekeeper, es el NPC de la entrada. Como verán, tenemos para configurar si queremos que entren personas que no son miembro de nuestra guild o nuestra alianza, ¿sí? Le damos a clic para activar y podemos poner un precio, ¿no? De 100, podemos poner 270 o 20, como cambia acá, 300.000. Entonces ya está configurado, es el máximo es 300.000, ¿sí? Entonces es un dato interesante porque podés cobrarle una entrada a aquellas personas que no participaron o no pudieron ganar el Castle Siege. Así que vamos a darle a entrar, vamos a reclamar nuestro premio, vamos a empezar a levelear un poquito y acá nos vamos a ir despidiendo, ya finalizamos el video, acá lo vemos a que siguen trayendo los personajes, van entrando, todos aprovechando el levelear. Así que bueno chicos, muchísimas gracias por haber visto el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen un like, un comentario también, con alguna nueva idea para algún otro video guía, video tutorial, nos estamos viendo en un próximo video, muchísimas gracias y nos vemos.